poesía, flamenco, danza árabe. Noche de Pasión es el nombre del espectáculo que el Grupo Cero va a ofrecer en Málaga. Noche de Pasión es una noche del Grupo Cero, una noche preparada y pensada por el Grupo Cero, en la que vamos a disfrutar de la poesía de Miguel Óscar Menasa, que, como todos sabéis, es un gran poeta y el director del Grupo Cero. Y vamos a disfrutar de relatos eróticos y del erotismo de sus poemas. Todo esto acompañado musicalmente y con el canto, porque tenemos cantantes también en el Grupo Cero. Los poemas que se van a recitar son todos de Miguel Óscar Menasa. Las canciones son también de otros grandes autores, porque son grandes tangos seleccionados, que también son poesía, ¿no? Porque siempre todo final del tango es una apertura, es algo nuevo, una ruptura, ¿no? Entonces hay una selección de canciones estupenda. Bueno, a mí me parece que todo lo que se canta tiene que ver con la poesía, porque son grandes poetas los que escriben las letras, ¿no?, de las canciones. Uh-huh. Así que, ¿no?, también tenemos hasta estos grandes poetas españoles. Se equivocó la paloma, se equivocaba, creyó que el norte era el sur, se equivocaba. El Grupo Cero es psicoanálisis y poesía. No, decíamos que la poesía toca todos los aspectos de la vida, no solamente lo escrito es, ¿no? Uh-huh. También hay poesía en todo lo que nosotros hacemos. Hay poesía en el cine, hay poesía en el teatro, hay poesía en el psicoanálisis. Uh-huh. Porque si no tenés la escucha de la poesía, todo se achata, todo claro. Es burdo, ¿no? Claro. Hay que dar esa posibilidad de que también la palabra que le dirigís al otro tenga ese poder de creación, ¿no? Que sea algo que le abra nuevos horizontes al que escucha. Pero eso es algo que caracteriza a la producción del Grupo Cero. Todo lo que produce está tocado por la poesía, puesto que está tocado por el pensamiento de Menasa, ¿no? Que es nuestro poeta, cantor, digamos. Es el pensamiento del que estructura y que en el que se basa el Grupo Cero y todas sus acciones, ¿no? Como decía Norma, en el cine, en la música, en el teatro, en el flamenco, está tocado por la poesía de Menasa, y de Menasa es todos los poetas, porque Menasa ha leído a todos los poetas, ¿no? Le pregunté si la vida era nuestra. Le pregunté si la vida era nuestra. ¿De quién, querida, era la vida? ¿De quién este cerebro partido en mil? ¿De quién estos amores truncos, caídos? La miré largamente a los ojos y, enamorado, volví a la carga. ¿Tus ojos, por ejemplo, son mis ojos? ¿La abierta luz de tu mirada es mi luz? Y así le pregunté hasta el fin, hasta la madrugada. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece nuestro amor? ¿Quién es el amo, el señor, el patrón de mis versos? Ella, amable bestia, no contestaba. Su silencio, la muerte en su silencio, cerraban las últimas cadenas sobre mí. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras, y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muchos. Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad, y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas de dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después no te busqué más, encontré otras palabras. En Madrid cuentan con una escuela de poesía. Bueno, la escuela de poesía se funda en el año 81. Es fundada por el doctor
y poeta Miguel Óscar Menasa. Bueno, que no solo estamos en España, estamos también en América, en Buenos Aires. Yo fui la directora hasta hace un ratito del Grupo Cero Buenos Aires, y también estamos en Brasil, en Porto Alegre, donde también tenemos escuela de poesía y psicoanálisis. Porque creemos que también hay que... El psicoanálisis entra de las ciencias, ¿no? Es científico porque tienes que tener todo el aparato de lo que es el psiquismo humano en la cabeza. Pero además de eso hay una escucha, ¿eh? Y la escucha del psicoanálisis es más reducida que la escucha poética. Es decir, la poesía llega a todo el mundo, ¿no? Se escucha a todo el mundo entiende la poesía. En cambio, el discurso del psicoanálisis es para cada uno en particular, porque no hay dos seres iguales. De la misma manera como no tenemos la misma cara dos, tampoco la vida de cada uno no se puede comparar con la vida del otro. Entonces hay que tener una escucha particular para cada uno. En cambio, la poesía lo que trae es la escucha universal. Todo el mundo entiende, de distinta manera, un poema. Pero todo el mundo entiende. El pasado sábado ya estuvieron en Málaga con otro de sus espectáculos. El sábado estuvimos, por ejemplo, en un lugar, hicimos una demostración de lo que somos nosotros, ¿no? Sí. Que se llama Poetas... Despiertos en Acción. Bueno, es nuestro grupo que pasamos a la acción de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, nos sacamos la bata de la cirugía o del consultorio y nos ponemos en otra posición, ¿no? En un escenario, digamos. Entonces fue muy, muy bonito, porque nos damos cuenta que a medida que vamos haciendo uso del escenario, nos vamos perfeccionando sin que nadie nos diga nada. Es decir, nos apropiamos de ese espacio. Pero nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy cerca de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar: te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero. No debías de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Cada espectáculo es nuevo, se produce algo diferente ahí en el escenario, porque se observa muy claramente la diferencia cualitativa de un espectáculo a otro en los artistas. Es increíble, ¿no? Pero es que se observa muy... muy claramente. Entonces se produce un espectáculo nuevo, algo diferente, algo bonito que te toca, ¿no? Porque incluso nosotros, como además de participantes, somos espectadores. Y es una maravilla, ¿no? Algo siempre te toca una fibra sensible. Clemence no es psicoanalista, es profesora, y nos cuenta cómo conoce al Grupo Cero. Por el análisis, por el diván. Empecé a analizarme y de ahí me enganché con todas las otras actividades.
Después nacía la libertad y me encadenaron. Y así durante 5 siglos me tuvieron. Vivo y encadenado y me dieron algo de comer. Alguna lágrima para llorar por lo perdido. Esas lágrimas y me di cuenta que mi libertad solo me dio un eslabón, solo me dio un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido, una cadena mataba a otra cadena. Mutilados, exiliados, muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y la rabia. Así por el único camino para sobrevivir. Del grupo, la creación en todas sus medidas, en todas sus funciones, digo, que hemos tocado y estamos tocando una manera, porque no es solamente el producto, es la manera que vamos haciendo las cosas, que cada uno tiene la oportunidad de hacer y de fabricar su artista, y cada uno, como que no hay una manera, ¿no? Cada uno está fabricando su artista y eso es precioso. Norma escribió esta canción y Clemence la interpreta. Se trata de un poema que escribí que se llama Laila, que es una historia de amor también, ¿no? Y donde se funda una nueva manera, ¿no? De amor, separación y amor más allá de los personajes de la novela. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Après tant
d'amour, je t'ai dit, je viens te dire au revoir. Je reviens dans un mois, je m'en vais en Palestine. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble. Parfois j'aimais ne pas être là pour que tu me supposes et imagines mes pas. Résonnant dans des villes ou des rues, je me promenais jusqu'au pas des portails d'hiver où les cathédrales se dressaient. Des pierres de siècle me mettaient dans un bar à l'odeur de pâté, de friture, de vin roux. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Moi, je voulais revenir semblable à une étoile pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi, me couvrant les épaules, creusant ta main sur mon corps, me mettant dans ton histoire. De tes jours attendant les nuits, je pensais que l'absence était une terre ferme, mais cette fois-ci ça n'a pas été possible. J'ai dû te fusiller. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila.